que estaba esperando, ¿no, familia? Sí, la verdad que estábamos esperando ya hace bastante. Y bueno, acá estamos acompañándole a mi hermana. Vinieron amigos de la familia, amigos de Paola, mis hermanos, todos vinieron a apoyar a Mónica, a mi hermana. Bueno, Paola tenía un nenito de 2 años al momento de fallecer, ¿no? Una nena. Sí, se llama Guillermina, tiene ahora 4 años. ¿Cómo se encuentra ahora? ¿Está con quién? ¿Con el papá? Sí, su papá vino a declarar y la llevó a la escuela antes. Bueno, ¿cómo se encuentra la familia? Te veo muy conmovida. Sí, nerviosa porque después de tanto tiempo le podemos ver la cara al asesino de mi hermana. Y más duro para mi mamá. Porque pero decías no, que tu mamá tenía problemas de salud. No problemas, pero ya cuando se pone muy nerviosa, ya como que le quiere bajar la presión, así que, bueno. Bueno, ella es testigo, ustedes también, ¿no? Sí, mañana declaramos Valeria y yo. No, esperando bueno, con él. ¿Qué es lo que van a declarar? ¿Qué es lo que ustedes saben? Y seguramente lo que como, o sea, lo que nos van a preguntar es cómo era ella. Ella era una chica trabajadora, estudiaba. Tenía su nena que la amaba y tenía muchas amistades. Como ven, todos sus amigos están acá presentes y nos están acompañando a nosotros. Bueno, ¿qué recuerdan de ese día que desapareció? Estamos hablando del 5 de mayo de 2017. Y el día que desapareció, bueno, mi hermana, ella salió el 5 de mayo, no volvió a su casa. Mi hermana, bueno, inmediatamente fue a la comisaría a querer poner la denuncia y no la tomaron en la comisaría donde ella vivía y, bueno, se tuvo que ir a otra comisaría para que le tomen la denuncia. Y, bueno, y ella empezó a buscarla en donde pudo, en las casas de mi hermana, en donde pudo, la pudo ir a buscar, pero no sabíamos nada de ella hasta que la encontraron. Bueno, se habla de algunas versiones de casos de distribución de drogas. ¿Ustedes creen que puede haber sido el móvil del asesinato de Paola? Y la verdad que no sé. Nosotros nos enteramos de que él andaba con el tema de la droga, pero no, hasta eso nomás, o sea, sabemos eso nada más. ¿Ustedes creen que es Zambrani el asesino? Sí, él, desde el primer momento sí sabíamos que era él. Y su mamá, porque ella es la que la encubrió y, bueno, ella sabía del primer momento, sabía dónde estaba mi sobrina y no dijo nada. ¿Cómo era la relación de ellos? ¿Era pareja de Zambrani? No, era amigo nada más. Nosotros lo conocíamos como amigo, ella me lo presentó como amigo, pero nunca, nunca nos dio indicio de que era su pareja ni nada. Javier, Bárbara, los escucha Valeria, ella es tía de Paola, si quieren hacer alguna consulta. Valeria, agradecemos tu tiempo y seguramente con el pedido de justicia van a estar allí durante todos estos próximos días del juicio. Nos decías, la mamá de Paola se pone muy nerviosa, le baja la presión, ¿va a estar presente todos estos días, además de mañana que tiene que declarar? Sí, ella sí va a estar presente desde hoy hasta el 3 de mayo, que es el día que, bueno, termine el juicio. Y sí, vamos a estar todo presente acá. Bien, bueno, van a estar allí a la espera seguramente del próximo 3 de mayo el resultado de este juicio. ¿Qué extrañan de Paola? ¿Qué extrañamos? Nosotras nunca dejamos de tenerla presente porque ella era muy alegre, divertida, alegraba la casa de mi mamá. Era muy compañera. Y Guillermina, ¿cómo fue para ella la desaparición así tan brusca de su mamá? Guillermina, gracias a Dios, ella la tiene a su papá y está bien. Uh-huh.
está bien ella, ya va a sala de cuatro. Gracias a Dios que tiene el cariño de todos, de su papá, de mis hermanas, de todo.